Acá con Tati, son las 6:30 de la mañana, hora del desayuno. A las 11 se sirve el almuerzo y a las 6:30 la cena. Que consiste, ¿qué consiste la cena? Un guiso, sí. Un guiso más o menos. Rico, cocinado por Humberto. Súper rico, ahora la vamos a ir a visitar a Humberto. Hola Humberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a cocinar, Humberto? Voy a cocinar salsa con fideo espagueti. ¿Espagueti con carne? Sí. Ah, ¿cuántas verduras? ¿Y para cuántas personas tenés que cocinar acá en el barco? 20 por ahí. ¿20? Sí. Ah, no son tantas las que comen. El que llega primero come. Claro, el que no se queda sin comida. ¿Me guardás uno? No hay problema. ¿Qué yuyos tiene el Tereré? Está un poco. Está un poco. Para ver los kioscos. La señora trabajando. Los huevos. Todo tipo de cosas. Desde ajo, tomates. Cosas como esas. Chicles. Atunes. Hay poca luz. Muchas hamacas paraguayas donde la gente duerme. Arriba se pueden alquilar por 25.000 guaraníes la noche. Salen 30.000 guaraníes, pero no había. Y igual, de todas formas, para pagar una hamaca que sale 25, tampoco teníamos dinero con Tati.
Así que dormimos en asiento sobre nuestras mochilas. La verdad que no dormí nada, Tati se durmió la vida. Estamos navegando en Aquilabaya de regreso y por fin salió el sol. Todos los días que navegamos no hubo sol.